La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¡El balón es para Camello! ¡Vamos! ¡El portero Camello para el quinto! ¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol. ¡Viva la madre que te parió Camello! ¡Campeón olímpico Jordan Díaz! ¡El arquero Camello! ¡Gol de Camello! ¡Medios de Arnautenas! El larguero olímpico. ¡Pero el campeón olímpico es español! Con Álvaro Benito. Hola España, buenas noches desde el Centro Internacional de Prensa en París, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos al larguero de este viernes 9 de agosto del año 2024. Yo creo que se nota en el ánimo, en el arranque de este programa, que la cosa ha variado. Después de una mañana complicada hemos tenido una tarde-noche realmente inolvidable, con dos medallas de oro. La del fútbol masculino contra Francia en el Parque de los Príncipes, remontando el gol inicial de los franceses. Doblete de Fermín López, que está para hacer lo que le dé la gana. ¡Qué barbaridad el futbolista del FC Barcelona! Con gol de Baena, empató Francia con un polémico penalti del equipo de Thierry Henry. Nos fuimos a la prórroga y ahí, de repente, el Kiko Narváez. 32 años después ha sido Sergio Camello. Goles en los minutos 100 y 121 para darle a España su segundo oro masculino en fútbol. Insisto, 32 años después de aquella icónica imagen de Kiko Narváez en el estadio del Camp Nou. Así que no podemos estar más felices por ello y por el oro de Jordan Díaz, que promete ser un tesoro para el deporte español, para el atletismo español, nacionalizado hace bien poco, puede competir con España desde hace bien poco y en triple salto ha conseguido la medalla de oro para España. De hecho, comenzamos en dos puntos, ahora mismo, desde París, desde Saint-Denis y desde el Parque de los Príncipes. Comenzamos, nos pide paso Pedro Fullana con protagonista desde Saint-Denis. Pedro. Álvaro, qué lujazo, qué noche. ¿Cómo estábamos de preocupados, Jordan, en España? No, no, esto no va, esto no tira, esto no tira. El fútbol aparece con un oro y apareces tú con un oro. Increíble. El fútbol. Oh, bueno, qué bien. Ah, ¿no lo sabías? No, que voy a saber si estoy aquí abajo. Pues el fútbol ha conseguido el oro y tú también. Vaya noche. Coño, de puta madre. Y bien, estoy muy contento con el resultado de hoy. Bueno, ¿qué más te voy a decir? Campeón olímpico, lo más top que se puede hacer. Y ahora mismo me relajo un poco, ya la adrenalina me está bajando, estoy ya como que ya yendo hacia el suelo. Pero nada, muy contento con todo, el trabajo ha dado sus frutos y nada, que contento con todo, mi familia, mi equipo, mi equipo de entrenamiento, que vamos, son mi segunda familia. Y bueno, y todos los españoles que han estado ahí apoyándome, que sé que han sido bastante. Sí, sin duda. Le agradecemos a Jordan que haya tenido ahí ese momento cuando ha ganado esa medalla de oro, que la celebrara con nosotros en Carrusel. Ya te escucha, Álvaro, más tranquilamente a esta hora. Jordan, enhorabuena. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué imagen te quedas de todo lo que has vivido en esta tarde en Saint-Denis? ¿Con qué imagen me quedo? Sí. Con Iván diciéndome una mala palabra y lo logramos. Con eso me quedo. Con mi entrenador, Cuando te has abrazado con Iván, ¿qué os habéis dicho? No. Que le van a bloquear el canal. Con muchas malas palabras. No, dilo, hombre, dilo. Tienes no, que decir. No. Soy bastante tranquilo. Paso. Oye, lo que has hecho es realmente espectacular. Con todo lo que has sufrido y... que vas a dar muchos éxitos a España. Eso seguro que sí, y bueno, empezamos un poco adelantados, la verdad, pero nada, este es el principio de mi historia, porque al final mi objetivo, por lo menos mi objetivo personal, era hacer historia aquí en España, y creo que lo he hecho. ¿A quién se lo dedicas? Hombre, se lo dedico a mis padres, a mi grupo de trabajo, o sea, mi grupo de entrenamiento, que son súper importantes, a todos los españoles que me han estado apoyando, que sé que han sido, vamos, muchísimos. Y bueno, ahora mañana a escuchar el himno de España. Claro que sí, disfrútalo, Jordan, un abrazo. Vale, muchas gracias. Ahí todavía desde la zona mixta en Saint-Denis, vaya arranque de larguero. Pedro, ha sido realmente tremendo, prácticamente sucedía a la vez que conseguíamos el oro con Jordan Díaz y subían los futbolistas de la selección española, que enseguida estaremos con Paco Jo, que todavía lo siguen celebrando en el Parque de los Príncipes de París, y sonaba el himno de España. ¿Con qué imagen te quedas tú, Pedro? Porque ha sido algo realmente emocionante y además en un concurso que, al igual que sucediera hace mes y medio en Roma,
ese pichardo Portugal, Jordan Díaz, España, va a ser un derbi para mucho tiempo. Ah, va a ser una bendición para los amantes del atletismo, del triple salto y del deporte, porque hay futuro entre los dos, ese pique va a ser sanísimo y lo va a disfrutar sobre todo José Luis López, nuestro profesor, que hoy estaba disfrutando esta final como nadie. Y yo me quedo con la imagen del salto. No es fácil, a su edad tan joven, después de lo que ha vivido, recordamos que tuvo que desertar de la selección cubana cuando estaba en España, en Castellón, quedarse aquí para entrenar con Iván Pedroso, renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ya hubiera sido un claro candidato a las medallas, y pasar por todo ese trance para llegar aquí. Con toda esa presión y con todas esas piedras en la mochila, ha hecho un salto maravilloso para conquistar el oro. Y bueno, pues hoy ha hecho historia. Es un salto para la historia del triple salto en España, del atletismo en España, porque estábamos caninos de medallas de oro en la pista. Teníamos la de Ruth Beitia, así que habíamos conseguido las de marcha. Pero bueno, hemos conseguido, después de aquel oro de Ruth en 2016, por fin otro oro en atletismo en el Estadio Olímpico en 2024. Por tanto, 8 años de distancia de un oro a otro para un salto increíble que hemos vivido hoy y que hemos tenido la suerte de vivir algunos en directo aquí en el estadio. Y después la exhibición que has tenido en Carrusel, que desde luego es para recordar. Como comentábamos en la portada, comenzamos el día un poquito mal, pero lo hemos remontado. Un abrazo, Fullana, gracias. Hasta ahora, buenas noches. Está por ahí el gran profesor José Luis López. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque ha sido un concurso en el que ha tenido una media de salto realmente espectacular Jordan Díaz. Sí, lo he vivido con una grandísima emoción. Empezar con 17.86, el primer salto, es algo muy, muy importante. Pero es que la regularidad de Jordan ha sido excelente, porque tiene un 17.85 en el tercero y un 17.84 en el cuarto. Es decir, con cualquiera de esos tres hubiera ganado. Eso es muy importante, con cualquiera de los tres hubiera ganado. Ha ajustado muy bien en la tabla. A veces perdía 2 centímetros, 5, incluso en uno solamente 8 milímetros. Esa ha sido una gran diferencia con respecto al campeón olímpico, ex ya campeón olímpico, Pedro Pichardo y campeón del mundo, que se dejaba 23 centímetros, 19 centímetros, hacía un nulo de 9 centímetros en la tabla. Y eso quiere decir que ha hecho mucho mejor talonamiento el atleta español, y esa para mí es la clave fundamental de esos 2 centímetros de diferencia que ha habido en la clasificación. ¿Qué margen de mejora tiene? Porque sigue siendo súper joven. Le vimos saltar por encima de los 18 metros holgado hace mes y pico en Roma. ¿Qué margen de mejora tiene? El margen creo que es grandísimo. Hay que tener en cuenta que entre Jordan Díaz y Pedro Pichardo hay 8 años. Al portugués, que tiene 31 años, le queda un ciclo olímpico. No creo que le quede más. Y en cambio, con 23 años, 8 años menos, pues Jordan Díaz, a pesar de que el triple salto es una prueba muy dura, muy lesiva, que castiga muchísimo las articulaciones, creo que podría perfectamente estar hasta 3, incluso hasta 3 ciclos olímpicos más. Y ya ha pasado de los 18 metros, ya ha hecho la tercera mejor marca de todos los tiempos este año cuando ganó el Europeo de Roma, 18-18. No es el salto perfecto de él y lo puede todavía mejorar. Creo que nos va a dar muchísimas alegrías durante muchísimos años este atleta, que además está en las mejores manos, que son las de Iván Pedroso. Gracias, profe. Mañana más con Mohamed Alataoui, a ver si tenemos opciones de conseguir alguna medalla en un día en el que, recuerdo cómo están las cosas para el deporte español, 4 oros, 3 platas y 8 bronces. Es decir, 4 y 3, 7 más 8, 15, pero que en realidad son 17. Así que recuento, 4 oros de María Pérez y de Álvaro Martín en la maratón de marcha, de Bottini Tritel en vela, el fútbol masculino, y de Jordan Díaz, 3 platas de Carlos Alcaraz, de María Pérez en los 20 marcha y el básquet 3x3, y 8 bronces de Pau Echaniz en slalom, de Álvaro Martín en los 20 marcha, del equipo femenino de natación artística, de Sorribes Buxa en tenis, de Reyes Pla en boxeo, de Moreno y Domínguez en piragüismo sprint, del K4500 en piragüismo sprint y de Fran Garrigós en judo, y son 2 aseguradas, es decir, es un 15 más 2, 17. Las 2 aseguradas son de Ayub en boxeo, que será oro plata. Mañana hace el combate de la categoría de más de 92 kilos. Y el waterpolo femenino, que vamos a ser oro plata. Mañana partido frente a Australia a eso de las 3:30 de la tarde. Es decir, vamos a igualar seguro las 17
de Río y las 17 de Tokio. A ver si podemos superarlas. ¿Cómo podemos superarlas? Con Ataue en el 800 en atletismo, con el balonmano masculino, que jugaremos el domingo 9 de la mañana contra la selección de Eslovenia, o con el piragüismo, que mañana tenemos todavía alguna que otra opción. Y dos sonidos para acabar esta portada e irnos al Parque de los Príncipes, porque está Paco Jo con protagonistas, que enseguida nos va a pedir paso. La sensación de oportunidad perdida que hemos tenido con el fútbol femenino, con una generación realmente dorada que viene de ganar el Mundial el año pasado en Australia y Nueva Zelanda, y que hoy nos hemos quedado con las ganas. Hemos caído frente a Alemania en la pelea por el bronce, y además con un penalti fallado casi en el minuto 100 por parte de Alexia Putellas. En cada partido el staff dice quién chuta los penaltis, y hoy me tocaba a mí. Estaba convencida de que entraba. Ayer estuvimos practicando y los metí todos, y hoy, que era el que tenía que entrar, pues no ha entrado. No ha sido posible, así que todo el ánimo para el equipo de Montse, Tomé y compañía. Además, se da la circunstancia, y ya habrá tiempo mañana y pasado de analizar todo lo que ha sucedido, la cantidad de veces que nos hemos quedado a un paso de la medalla. Un total de 16 cuartos puestos lleva España en estas últimas horas, unos cuantos, y a destacar este de la selección femenina de fútbol. Y estaremos a eso de las 12 y 10, 12 y cuarto, porque no solo hay Juegos Olímpicos, también hay más cosas. Hoy se ha hecho oficial el fichaje de Dani Olmo por el FC Barcelona. 55 millones de euros. Nos lo va a contar Santiago Valle, y vamos a ahondar un poquito más en la historia de este futbolista que tuvo que salir de la Masía, tuvo que salir del Barça para conseguir un futuro y ahora volver, hecho y derecho, un gran futbolista de élite. Y el Atlético de Madrid está a punto de cerrar el fichaje de Julián Álvarez. ¿Qué pedazo de jugador se lleva el Atlético de Madrid? Bueno, no es oficial, pero como si lo fuese. Escuchamos a Guardiola. He won a league, he won a new challenge. The Atlético de Madrid is a top club in Spain, in Europe, and when they suggest me through the club that he won a league, I said it's okay if you won a league. I was just happy. Imagine stay here when he doesn't want to stay. But at the same time, I have to reach an agreement with the both clubs. It's happened. Both clubs are happy. Wish him all the best. Insisto, no es oficial, pero como si lo fuese, porque se lo dice Pep Guardiola. Vamos, básicamente lo que dice en este audio en inglés es que él le ha pedido salir y que va a ser un gran desafío para él irse al Atlético de Madrid. 11 y 41, 10 y 41 en Canarias. Muchas cosas que contar en este larguero. Hasta la una. Con Antonio Romero, con Julio Pulido y con Aritz Gabilondo vamos a analizar el triunfo de España. Una imagen que vamos a recordar para siempre en la cumbre, en la colección de éxitos del deporte español. Cierto que son futbolistas sub-23, pero al igual que para siempre vamos a recordar el gol de Kiko hace 32 años, también lo haremos del doblete de Sergio Camello. Bueno, estábamos hace nada con Pedro Fuñana todavía en la zona mixta de Saint-Denis. Nos vamos un poquito más al sur, al oeste, Parque de los Príncipes. Todavía siguen los futbolistas de la selección española, de la selección de Santi Denia. Paco Jo. Buenas noches, Álvaro. Empieza la fiesta. Eric García, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se siente? Bueno, mucha felicidad. Nos ha tocado sufrir como en todos los partidos, pero bueno, la recompensa la merece. Es la bomba esto, chico. Campeón olímpico contra Francia en la prórroga. Es que no lo podéis hacer más épico, ¿eh? Sí, no, ha sido increíble. Los dos últimos partidos han sido, bueno, de guión. Pero de guión con final feliz, tú, que hay muchos finales, ¿eh? Sí, con final feliz. Encima Camello hoy, la manera que ha salido, los dos goles que ha metido, nada, una barbaridad. ¿De quién te acuerdas? Cuando uno es campeón olímpico, ¿quién le pasa por la cabeza, Eric? Bueno, mi familia que está aquí, mis padres, mis abuelos sobre todo también, que están en casa, y otros pues ya no están aquí con nosotros para verlos, y nada, muy contento. A ver, gracias. Alex, ven. Vamos a cambiar a Eric por Alex Baena. Alex, qué bonita es la medalla, ¿eh? Joder, y pesa un huevo. Pero, nada, muy, muy bonito, feliz de haber hecho historia, y nada, se ha terminado una temporada que no puede terminar de otra manera. No puede tener un fin mejor, ¿no? No, yo creo que ni escribiendo puede tener un final feliz. Alex, ¿cómo ha sido el partido por dentro? Cuéntanos el carrusel ese de emociones, porque habéis tenido 10 minutos, chico, que ha sido un flipe ver jugar, ¿eh? Sí, bueno, hemos empezado un poco dubitativo también, yo creo que por el partido, la afición, estar en Francia, pero bueno, yo creo que el equipo se ha sobrepuesto a eso. Hemos hecho la mejor primera parte de todo el torneo, y después, bueno,
estábamos un poco fatigados, ellos con los cambios pues han venido arriba y bueno, nos han empatado, pero lo mejor de este equipo es que los que han salido del banquillo han sido los que nos han dado el oro. Qué golazo el tuyo, ¿eh? Sí, yo cuando la he tocado ya he dicho que iba para adentro. O sea, llevamos todo el torneo practicando faltas y no había metido ni una y me la había reservado para la final. ¿De quién te acuerdas, Alex? De toda la familia que siempre me apoya, que son los que me siguen a todos lados y sin ellos no hubiese conseguido este doble oro. Enhorabuena, Alex. Yes. Fermín, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú sabes cuántos goles han marcado en el torneo? Creo que 6. No está mal, ¿no? No está mal, sí. Enhorabuena, chicos, lánzate, que eres campeón olímpico, que la medalla mola mucho. Sí, la verdad, muchas gracias. Cumplí un sueño, la verdad que nada, es un momento muy feliz, el equipo se lo merecía y estoy muy orgulloso de ellos y muy feliz. ¿Cómo ha sido el partido? Porque yo he empezado viendo el partido y he dicho, ostras, no le van a lesionar, porque está dando bastante caña, Fermín. Bueno, esto al final es fútbol y me he llevado alguna que otra. Una molestia tenía ahí y no me dejaba acabar el partido, pero bueno. Lo importante es que el equipo ha conseguido la victoria, que nos la merecíamos y ya está. ¿De quién te acuerdas en un día así? Pues sobre todo de mi familia, ¿no? Que la verdad que la han pasado muy mal conmigo y se lo merecen. Gracias, Fermín. Enhorabuena. Vamos con el seleccionador nacional, que está aquí Santi Denia, para completar el cupo de protagonistas. Mister, buenas noches. Buenas noches. Campeón olímpico. Yo no pongo ni pregunta. Bueno, muy, muy contentos por ellos, por lo que representan, por cómo lo han conseguido en un escenario que creo que se puede recordar, como aquella final de la de Barcelona, del gol de Kiko, pues yo creo que este nos acordaremos durante mucho tiempo y muy contentos, pero sobre todo por ellos, porque han peleado durante 40 días, han luchado, han trabajado, han creído y han sido de verdad, pero de verdad una familia, ¿no? Se han llevado genial, han dejado los egos aparte, nos hemos reído mucho, han trabajado mucho, es que no hay mucho más secreto tampoco en esto. Qué carrusel de emociones, ¿eh? Ha sido un partido de montaña rusa, ¿eh? Encima creo que ha sido un partido bonito. Sí, sí lo ha sido. El espectador ha sido, nos hemos puesto empezando perdiendo, nos hemos puesto por delante, nos han empatado al final, en una prórroga que parece que se decantaba a favor de ellos por todo, pues mira, el equipo otra vez ha creído y hemos conseguido el oro, el soñado. Hemos preguntado a todos tus jugadores de quién se acuerdan, a quién se lo dedica. Yo creo que es de ley preguntarle al seleccionador de quién se acuerda y a quién se lo dedica, lógicamente. No sé, bueno, me acuerdo, pues está claro que de ellos, de los jugadores que son los artífices y luego pues de la familia y también de mis padres que no están aquí y yo creo que se hubieran sentido orgullosos. Ya no los tengo conmigo y bueno, pues si te acuerdas de ellos. ¿Y de este que tiene al lado qué me dice? Bueno, pues lo he dicho antes del partido que había pensado y soñado que iba a hacer el gol del triunfo y al final ha hecho más, se ha venido arriba y ha hecho dos goles, pero ha estado con el equipo, era el alma del equipo y se lo merece también porque al no tener tantos minutos, pero es el secreto de los equipos de la selección. Les comentaba el ejemplo de Oyarzábal, un jugador que no juega de titular y mete el gol de la final y nos acordaremos del gol de Oyarzábal en la final, pues ahora la gente también se acordará del trabajo del equipo, pero el gol de Camello, entonces feliz por ellos. Gracias, mister. A vosotros. Enhorabuena. Pues nada, con el seleccionador nacional y vamos a cerrar con el goleador, si te parece. Vamos ahí. Uf. Sergio Camello, ¿qué? Déjame que me entrevista también unos días, que será cuando lo asimile, cuando esté ya en mi barrio con mi gente y ahí es cuando seré consciente de la que hemos liado. Habéis liado una muy gorda, Sergio. Y tú en particular, con dos golazos de vaselina. Que yo no sé, chico, ni qué decirte ni qué pensar, pero ha emocionado a todo un país. Pues es lo que te digo, es que yo todavía no soy consciente de esto. Seguramente cuando salga de aquí, al final todo esto va muy rápido, no te da tiempo a pensarlo. Sé que la he liado porque sé que la he liado y también me viene muy bien porque, bueno, la gente lo sabe, he pasado un año muy jodido a nivel números también. Y pues el fútbol y la vida es así de caprichosa, seguramente quería que fuese aquí, en este escenario y para llevarnos la medalla de oro después de tantos años. Te voy a hacer dos más, que hay muchos compañeros. La primera, justo al terminar el partido, me has dicho, esto va para mi abuelita. Esto va para mi abuela, sí, me has preguntado una persona, es la primera que se me ha venido a la cabeza. Ella, pues bueno, como abuela, fardaba de su nieto, no ha podido ver esto, pero bueno, quiero que sepa que soy el tío más feliz del mundo y que me sigo acordando de ella a día de hoy. Y yo soy muy de cerquita de Vallecas, tú eres de Vallecas. No te voy a decir que conozco a Coco, pero sé quién es Coco. ¿Te vas a tatuar algo?
Me voy a tatuar, obviamente. ¿Te lo va a tatuar él? No lo sé. Eso ya déjame que... Vale, que me... ¿pero qué te vas a tatuar? Pues yo soy muy de tatuajes especiales. No me gusta lo típico, pero bueno. También le tendré que dar una vuelta y se vendrá un tatuaje especial. Ya lo veréis. Vale, la última. Di lo que quieras. Que viva España, que viva este grupo y que, bueno, que hemos hecho historia y lo que te digo. Necesito llegar a Madrid y asimilarlo. Que vivas tú, chico. Muchas gracias. El bigoleador para cerrar la fiesta, todavía en la salida del estadio, Álvaro. Bueno, pues nada, los protagonistas de un oro, de una gesta que desde Barcelona 92 no tenía nuestro fútbol y que ahora podemos decir que volvemos a atesorarla. Ha sido tremendo, Joe. Bueno, vaya exhibición justo en este momento, porque es cierto que han pasado ya hora y media, hora tres cuartos aproximadamente desde que se le entregara la medalla, pero la fiesta continúa en el Parque de los Príncipes de París. No se quieren ir todavía los futbolistas. ¿Con qué imagen te quedas de todo lo que has visto, Paco Ju? Es que es muy difícil, Álvaro, porque la celebración del último gol de Camello ha sido tan espectacular. Mira que los goles han sido bonitos. Ha habido 10 minutos de fútbol en la primera parte de la selección española que ha sido fútbol champán, pero yo creo que hay dos. Una, la celebración del gol del definitivo por parte de todo el grupo, casi ahogando a Sergio. Y dos, una que ha pasado muy inadvertida, que es un abrazo que se han dado Santi Denia y Luis de la Fuente. Apartados de todos, después de la entrega de medallas, en un segundo plano, como muy discretos, que yo creo que simboliza el abrazo de dos grupos que en este verano nos han hecho tan felices con el fútbol. Dos tipos normales con el fútbol superlativo, y eso es mucho decir. Gran trabajo, Joe. Un abrazo. Un abrazo, Álvaro. Estaremos pendientes por si acaso hay algo más. Hasta luego. ¡Ahí está Camello en el remate! ¡Gol! ¡Gol! La pelota para Kiko, gol de España. Lo dijo el jerezano de oro, lo dijo el comentarista del carrusel deportivo de la cadena SER. Ha marcado Kiko el 3-2. 32 años después, 32 años y un día concretamente después, desde que España en esa final en Barcelona le ganara 3-2 a Polonia. Somos campeones, medalla de oro del fútbol olímpico en los Juegos Olímpicos París 2024. Vaya montaje de Coque Peinado, espectacular. 12 menos 5, 11 menos 5 en Canarias. Está por ahí Antonio Romero. Hola, Antonio. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas a todos. Ha sido emocionante lo que hemos vivido en el día de hoy. Yo creo que es una gesta. Yo creo que con el paso de las horas, para que estamos metidos en la vorágine y de algo tan bonito que lleváis contando los envíos especiales de la cadena SER desde hace un montón de tiempo, que probablemente pues te da cuenta, te da, no te da mucho tiempo a saborear lo que ha pasado, ¿no? Pero creo que es una gesta. Es ante Francia, es en el Parque de los Príncipes, es habiéndonos puesto por delante después de una remontada, es después de haber sufrido. Bueno, vale, puede que le haya agarrado un poco Turrientes al futbolista francés, pero en el minuto 90 la ha llamado al VAR, ¿no? Se nos ponía todo un poco en contra, ¿no? Y creo que cuando bajen un poco las pulsaciones y nos dé tiempo a sentarnos y a recordarlo, lo vamos a recordar pues como recordamos la final del arquero, ¿no? Como recordamos la final de Barcelona 92 como una de las grandes gestas del fútbol español. Como bien decías, 32 años y un día después de aquella de Barcelona. Está por ahí Julio Pulido. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro. Y también se suma Aritz Gabilondo. Hola, Aritz. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Pulido, ¿con qué te quedas de todo lo que hemos vivido en esta tarde-noche? Porque lo teníamos todo en contra, pero al final lo hemos conseguido. Con un equipo de jóvenes futbolistas que de alguna manera también aseguran que el futuro lo tenemos aquí. Que hemos ganado la Eurocopa, que somos vigentes campeones de la UEFA Nations League y que encima hemos ganado el oro olímpico en el Parque de los Príncipes y contra Francia. Sí, es que si decimos que ha sido épico, histórico, parece que estamos diciendo tópicos, pero es que ha sido así. Yo creo que ha sido un oro de mucho peso. 32 años después, es que el montaje tiene 32 años en medio, ¿no? O sea, fíjate las generaciones que no han visto hasta hoy ganar una medalla de oro al fútbol español. Creo que eran demasiados años
para el nivel de nuestro fútbol. Y como dices, en unas condiciones muy difíciles en este último partido, ¿no? Hemos sabido reponernos de ese mazazo del empate de Francia después de tener prácticamente el oro en las manos, con el público en contra. Yo creo que hemos tenido un poder de reacción importante y ha tenido mucho mérito, ¿no? Yo creo que somos oro además también jugando al fútbol como sabemos y siendo fieles a nuestro estilo, ¿no? Con nuestra personalidad, ¿no? Y eso es importante no haberlo perdido, ¿no? Yo creo que hemos ido de menos a más también. Creo que no ha habido tampoco un juego extraordinario durante todo el torneo. Hemos alternado momentos buenos con los malos, pero me quedo con este partido final y con ese sufrimiento, saber sufrir y saber reponerse entre unas condiciones increíbles, ¿no? Creo que ha tenido mucho mérito y es un oro, como te decía al inicio, de mucho peso. Y resulta, Aritz, que 32 años después el nuevo Kiko se llama Sergio Camello. También sí, del Atlético increíble. De Madrid, aunque ahora sea propiedad del Rayo Vallecano, lo que es la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, me ha alegrado inmensamente porque, primero, Camello estaba en la lista de reservas, que ya sabemos todos cómo ha funcionado, ¿no? Que eran cuatro jugadores que solo podían entrar en la lista si estaba lesionado uno de los 18 titulares. Bueno, pues siendo uno de los reservas y hoy por la ausencia por lesión de Samu Omorodion, ha tenido el honor de entrar en la historia del fútbol español. Le da muchísimo mérito al hecho de no estar entre los 18 principales, digamos, de la lista. O sea, cómo se lo ha currado, cómo ha conseguido hincar el diente hasta entrar en los libros de historia del fútbol español. Y luego hay otra cosa que me llena mucho de orgullo con este chico, que es que lleva escalando categoría tras categoría del fútbol base de la selección. Sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-21 y sub-23. El último paso, la absoluta. No sé si lo conseguirá, pero desde luego la trayectoria inmaculada que ha tenido sin un solo gesto negativo, siendo muchas veces suplente porque había otros que estaban por delante de... Bueno, es que de hecho Aritz no era uno de los fijos para esta selección olímpica, precisamente. No, por eso te cuento, sí, que estaba en la lista de los reservas y que es increíble que un jugador que no estaba entre los 18, digamos, principales del torneo haya entrado en la historia, pero vamos, un tipo sensacional y que se merecía esto de hoy como el que más... Romero, a ti te gusta mucho Sergio Camello, que sé cuando te toca narrar partidos del Real Madrid y juega frente a un equipo en el que esté Camello, cuando está en el Atlético o en el Rayo Vallecano, a ti te gusta mucho. Bueno, primero porque sé de él desde hace un montón de tiempo, por cuestiones personales, gente que le ha visto rendir en las categorías inferiores del fútbol madrileño, del fútbol español, decían que la rompía. Yo efectivamente pues me tengo que fiar de esa gente porque yo no estaba en esos partidos, pero hay mucha gente que sabe mucho de fútbol, de la que yo me fío mucho, que me dice que este chaval era una auténtica maravilla. Y luego porque tiene mucha calidad. Y yo decía durante la transmisión de Carrusel, Álvaro, que haciendo un paralelismo con lo que pasó, parece la prehistoria del fútbol, ¿eh? Pero nada, que fue hace un mes o un mes y pico con lo que nos estaba pasando en la concentración de Luis de la Fuente, es que estos chavales llevan un montón de tiempo concentrados diciendo que lo importante es que son un grupo y que son una familia. Y creo que Camello hoy ha cogido la bandera de esa familia, porque en condiciones normales, si Samu hoy no se hubiera caído por problemas físicos, seguramente no habría entrado en el terreno de juego, porque el cambio natural hubiera sido, sale Abel Ruiz, que es un fijo para Santidenia, mete delantero por delantero y mete a Samu. Desde que ha entrado, que es el privilegio también de narrarlo para Carrusel Deportivo, desde que ha entrado Camello, nos decía Kiko y nos decía Pablo, el partido está en Camello. Y la verdad que Camello pues ha sido capaz de sobreponerse a haber jugado muy poquito, a no haber prácticamente tenido protagonismo durante todo el torneo y haber sido el héroe de la segunda parte del tiempo extra. Es verdad que Sergio Gómez ha sido un escándalo, que Arnau Tenas, de menos a más, ha hecho dos paradas que nos han dado la vida en la segunda parte, pero la realidad es que los dos goles los ha metido Camello y que desde que ha entrado en el terreno de juego se ha convertido en un tipo indetectable para la defensa de Francia, ¿no? Y nos ha dado vida. Ahora os lo lanzo por algún nombre propio más, porque yo creo que lo hay. Fijaos sobre todo también de dos futbolistas que han doblado, solo dos futbolistas han doblado, con toda la polémica que os acordáis, Romero, Julio, Aritz, que hubo antes de la Eurocopa con lo que pasó en Tokio, futbolistas que doblaron, especialmente Pedri, que llegaron muy cascados y demás, y resulta que hay dos futbolistas que han doblado y que además hoy han marcado, doblete de Fermín López y de Alex Baena, el del Villarreal. Pero antes, Julio, y también Aritz, que conoce mucho categorías inferiores de España, y Romero, ¿cómo le buscamos explicación a esto? Que ahora mismo España sea, en categoría masculina, campeona de la Eurocopa, de la Nations League, de la Sub-19,
y en categoría femenina del Mundial, de la Nations, del Sub-20, del Sub-17, del Sub-19, del Sub-17 y ahora los chicos también de los Juegos Olímpicos. Pulido. Pues que somos muy buenos. Que somos muy buenos. Y que se están haciendo también las cosas bien a pesar de todo lo que ha pasado y sigue pasando en torno a la federación. Esto iba a decir ahora mismo, cogiendo parte del relato de Romero, y es que somos campeones de Europa, de la Eurocopa, y somos oro olímpico y hemos ganado la Nations League también hace poco, en el peor momento de los dirigentes del fútbol español, con mucha diferencia. En ese peor momento, porque es imposible estar peor dirigidos que estamos ahora, en ese momento es en el momento de más éxito deportivo de los últimos años, si dejamos atrás ese Mundial, Eurocopa y Eurocopa, ¿no? Es increíble, pero eso lo que demuestra es la fuerza del grupo. O sea, es que esta selección olímpica tiene muchos paralelismos con la selección de la Eurocopa, ¿no? Y es, por ejemplo, el perfil bajo y humilde de sus entrenadores, tanto Luis de la Fuente como Santi Denia son dos perfiles bajos. El grupo, por encima de la individualidad, ahora vas a entrar en nombres propios, pero por encima de esos nombres propios está el grupo, como lo estuvo en la Eurocopa, un grupo de chavales jóvenes, de buen ambiente, donde nadie desentonaba, donde no ha habido ninguna polémica, ningún mal rollo. Entonces, todo eso lo que hace importante es que el foco hay que ponerlo en los jugadores, en los entrenadores y en los profesionales y no en los dirigentes. Yo creo que esa es una reflexión también que nos deja estos éxitos actuales de nuestro fútbol, ¿no? Y es que haciendo bien las cosas y siendo dirigidos por gente normal y creando grupos de gente normal, donde lo más importante darle normalidad, porque no hay más que ver. Por ejemplo, a Luis de la Fuente. Pulido, sí, también. Sí, Sí. Digo que bueno, es un ejemplo. Es el triunfo de la gente normal. Más, a mí me gusta más. Callado Pulido porque... Saca ya Pulido porque le costó, pero... No. A mí me gusta más la normalidad. Nos acordamos, Julio, nos acordamos. No rehuyo. Es evidente el éxito de Luis de la Fuente, no voy a descubrir ahora nada. Pero yo prefiero más el estilo Santi Denia, la humildad real y verdadera de Santi Denia, ese Santi Denia que no aplaudió... Que no aplaudió en su momento a Luis Rubiales. Por favor. Hoy no es el día. No. Por bueno, favor, a ver, no toca, evidentemente, favor. pero te quiero decir estoy ponderando la figura de los dos y creo que tienen paralelismos. Creo íntimos que la figura amigos. De pero muchos, sí, íntimos amigos, sí, hoy sí. El abrazo lo demuestra, o sea que no voy a enturbiar ni mucho menos, pero que es el éxito de la humildad y de la normalidad. Mira, Julio, Santi Denia lleva 14 años en la federación, o sea, sí. 14 años trabajando con chavales. Que al final muchos de ellos están en la absoluta. Luis de la Fuente, más de lo mismo. Han sido los líderes de generaciones que ahora mismo son de oro, como la de la absoluta. Y luego para mí hay otro secreto que es fundamental, que es el trabajo de clubes, el trabajo de cantera de clubes, el trabajo de entrenadores, de formación. Esto es básico. Tenemos, como dije el otro día también, tenemos una nómina de entrenadores de primerísimo nivel, muchos de ellos ya instalados en los grandísimos clubes europeos. Iría más allá también, dirección deportiva, gente que sabe detectar el talento, no solo en nuestros clubes, sino que están siendo fichados también por clubes extranjeros del máximo nivel. O sea, yo creo que tenemos una calidad futbolística por debajo, digamos, de lo que es lo visible, que es impresionante. Más allá, aparte, por supuesto, de la cultura, del tipo de jugador que sigue saliendo, muchos enterraban el fútbol como deporte, decían que los jugadores jóvenes sí les iban a importar más las series y les iba a importar los videojuegos. Bueno, pues se sigue jugando al fútbol en las plazas, en las playas, y eso es lo que realmente da al final tanta calidad a las selecciones españolas que vienen. Qué bonito te ha quedado, Aritz. A ver, no sé si alguien quiere poner algún nombre propio más sobre la mesa en este mini Sanedrín que estamos haciendo después de que la selección olímpica de fútbol masculino haya conseguido reeditar ese triunfo de Kiko y compañía hace 32 años en Barcelona 92. Pero más allá de Sergio Camello, Romero, te pongo el de Fermín López. El de un futbolista que hace año y poco estaba jugando en el Linares, que ha tirado la puerta abajo, literalmente, y hoy ha hecho un doblete, además en un tramo de partido en el que España ha estado espectacular. Pues mira, aparte del entrenador del Albacete, que eso nos lo ha descubierto Pablo Alfaro, que para eso tenemos los mejores comentaristas en el carrusel deportivo de la SER, pues yo creo que Fermín es el legado que deja Xavi Hernández en el Fútbol Club Barcelona. Creo sinceramente que si Flick ha visto el torneo que se ha marcado Fermín, tiene un futbolista para jugar en el centro del campo del Barça, si las cosas no se tuercen, durante la próxima década.
es un jugador que tiene desparpajo, que tiene trabajo, que es solidario, que es vertical, que es moderno, que utiliza la izquierda, que tiene perfil por la derecha, que tiene gol. Luego es muy joven y evidentemente atravesará algún bache propio de la edad. Pero repito, si no tiene alguna desgracia como la que tuvo su compañero Gaby jugando con la selección española en forma de lesión, estamos hablando de un futbolista que puede marcar el centro del campo del FC Barcelona durante la próxima década. Esto no significa que vaya a ser el líder absoluto, que la tenga que romper desde el primer día. No, es un jugador de equipo, es un jugador que tiene mucha personalidad, que tiene gol, y repito, para mí es el futbolista del torneo, con respeto, por ejemplo, para Sergio Gómez, que ha hecho un torneo maravilloso, Miranda, Pubil, gente que, bueno, pues que probablemente se tenga que ir fuera de nuestro país, porque aquí ni les valoramos ni les pagamos. Repito, ni les valoramos ni les pagamos, y creo que estamos ante un futbolista que los próximos 10 años puede jugar, por supuesto, en la absoluta, y puede ser un futbolista puntero en el Barça, sin ninguna duda. Pulido, Aritz, también os quedáis con Fermín como el hombre del torneo. Yo quería apuntar dos cosas de Fermín. Una, el mérito que tiene llegar a las Olimpiadas después de haber estado en la Eurocopa y no haber tenido ninguna presencia, porque Fermín no tuvo ninguna presencia. Es cierto que no tenía. Fíjate, cabida, me acuerdo, ¿no? Julio, porque... igual Romero se acuerda más, creo que tuvo presencia un día en el que salió acelerado. No sé qué correcto. Día fue que entró sí. En la segunda parte y salió acelerado. Me acuerdo que lo contabais. Salió acelerado y no aprovechó esos minutos, y luego es que no hubo opción de que tuviera hueco porque la selección estaba tan engrasada que no tenía cabida. Llegar de ser invisible en un torneo como la Eurocopa y convertirte en el protagonista del siguiente torneo tiene mucho mérito, y creo que eso es importante destacarlo. Y luego lo segundo que quería decir es que Fermín tiene ahora que jugar, pero que jugar de titular indiscutible en el Barça, porque por el hecho de llamarse Fermín, ser de la cantera y no ser un fichaje de relumbrón, como muchos equipos hacen, gastándose millonadas en jugadores que son de medio pelo y que no tienen el nivel de muchos de los que hoy han ganado la medalla de oro, lo que tiene que hacer el Barça es apostar, y espero que así lo haga Flick, como apostó, y esta es una... Como hizo Xavi. Eso es, esta es una baza de Xavi, y hay que darle su mérito, y ahora tiene que apostar por Fermín, y que Fermín sea importante en el Barça de esta temporada, ¿no? Porque si no, todo este éxito de estos jugadores va a quedar diluido si ahora en sus clubes hay jugadores de medio pelo por los que se han pagado mucho dinero y no terminan jugando los minutos que creo que deben de jugar. Yo creo que eso es importante también destacarlo hoy, que somos medalla de oro. Aritz, luego por añadir también, por hacer la comparativa de lo que pasó en la Eurocopa 2021 y Tokio, doblar entonces no ha sido igual que doblar ahora. Me explico, yo creo que ahora ha habido una conexión entre el seleccionador olímpico y el absoluto que probablemente entonces no hubo, y Fermín y Àlex Baena han tenido muy poco protagonismo en la Eurocopa porque sabían que lo iban a tener en los Juegos Olímpicos, pero les han llevado aún así para que vayan entrando en el grupo, porque van a ser importantes, porque esto es un hecho, que van a ser importantes de aquí a nada, a un año como mucho o antes, y han sabido lo que es la altísima competición, una concentración de estas dimensiones en un torneo grande. Pero había un acuerdo, digamos, entre los dos seleccionadores para hacerlo de una manera en la que no salieran perjudicados ni uno ni otro equipo, ni por supuesto los chavales, como ocurrió con Dani Olmo, por ejemplo, y con Pedri y con alguno más en aquel 2021. De hecho, mira, me apunta mi compañero... Sí, Romero. No, dicho de otra manera, porque yo lo iba a recordar en la transmisión de Carrusel y luego me he alegrado porque me ha dicho Kiko y Pablo, no viene a cuento, y no venía a cuento. Dicho de una manera, de otra manera, y traduciendo lo que acaba de decir Aritz, que ha estado perfecto, hemos pasado de una época, lo digo porque conviene recordarlo, hemos pasado de una época en la que el seleccionador absoluto desconfiaba del sub-21 hasta tal punto que le ocultaba la lista para que no se filtrara, así estaban las cabezas, ocultaba al seleccionador sub-21, que entonces era Luis de la Fuente, la lista por temor a ocultarse, a trabajar de la mano el absoluto de ahora, que es Luis de la Fuente, y el sub-21 para decir, oye, voy a hacer esta lista, de los que no vengan te pueden venir estos y nos pueden venir bien a los dos. Hemos pasado, repito, de esa falta de comunicación a una comunicación absoluta y total.
Esto es. Me apunta Ángel, efectivamente, compañero digital, que jugó Fermín 29 minutos en la Eurocopa, sí, en el último partido de la fase de grupos frente a Albania. Pues chicos, os veo ya con ganas para los sanedrines de la temporada 24-25. De hecho, dejadme un momentito, voy a saludar. Bueno, venga, déjanos un poquito, Sí, que... A ti no te queda nada, que tenés la Supercopa el miércoles. Mira, está por ahí Talavera. Hola, Tala. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Sí, pero si Romero ya me está dando la turra vía WhatsApp, está ya para los sanedrines. Meteré ya todos los días, de aquí a que empiece la liga. Talavera, que es el que no cubre... Perdona, Álvaro, Talavera es el periodista de la cadena SER que cubre el equipo del pueblo, ¿no? Este que se ha gastado 200 millones de euros en fichajes esta temporada. Hazme caso, Pulido. Yo creo que para hacer el papelón, espérate por lo menos que empiece la liga, ¿no? Porque no, esto hacerlo. Es un hecho. Yo no tengo que empezar la liga, ya es un hecho objetivo. El objetivo es ser cuarto. ¿Sabes lo que pasa? Que hay que saber lo que gastas, pero hay que saber lo que te pagan por los jugadores que se van, que ya te digo yo que 200 millones no tiene para gastarse el Atlético de Madrid. No, yo eso pienso. Sí, porque la verdad es que el Madrid cuando lo vende lo regala. Y en cualquier caso, la mejor plantilla del mundo, que además ha reforzado con Mbappé, pues nada, tendrá que pelear de tú a tú el Atlético de Madrid con esa plantilla. Se confirma, es el periodista. Yo creo que es suficiente, no os preocupéis. Sí, es suficiente, Álvaro, retiro porque hoy además es el día del niño en mi pueblo, aquí en Santa Cruz del Valle, que he vuelto de Francia rapidito y me retiro solo diciendo que arrepentido lo quiere el Señor. Y aquí tenemos a Pulido y a Talavera, que pues eran dos descreídos de lo que estaba haciendo el trabajo de Luis de la Fuente y de Santi Denia, y hoy están aquí dándose de la mano. Así que un abrazo muy fuerte a los dos y nos emplazamos para la semana que viene. Un abrazo grande. Adiós, Romero. Adiós, Pulido. Has tenido que meter con calzador a Luis de la Fuente 18 veces la retransmisión y 25 esta noche en el Sanedrín. Sí. Aquel abrazo que te dio. Y te digo una cosa, me he quedado corto. Me he quedado corto. Adiós, chicos, me quedo con Tala. Venga, adiós. Un saludo. Adiós, ya habrá tiempo para hacer sanedrines y demás cuando empiece la temporada 24-25. Talavera, vamos a ver, el sonido del día. Lo hemos puesto a las 11:30, pero lo vamos primero, a volver a escuchar. Lo primero, por si la gente que está acostándose ha pegado un respingo en la cama, decir que el Atlético de Madrid ni se ha gastado 200 millones de euros en el mercado ni se los va a gastar. Te lo digo porque igual alguno que le ha pillado Pulido así medio dormido. Sí, que igual estaba a punto de dormirse o lo que sea y ya ha pegado un respingo, ¿no? Ya ha pegado un respingo, para aclararse. Normal, vale, este es el sonido del día. Es Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. He won a league, he won a new challenge. The Atlético de Madrid is a top club in Spain, in Europe, and when they suggest me through the club that he want to leave, I said it's okay if you want to leave. I was just happy. Imagine stay here when he doesn't want to stay. But at the same time, I have to reach an agreement with both clubs. It's happened. Both clubs are happy. Wish him all the best. It's happened. Es decir, que ha sucedido. Hay acuerdo entre los dos clubes. No es oficial, pero lo ha dado por oficial Pep Guardiola, que Julián Álvarez, pedazo de delantero, va a jugar en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Talavera. Sí, hasta cinco. Un contrato de cinco temporadas con el equipo rojiblanco, y yo creo que el éxito de esta operación, más allá del rendimiento que vaya a tener luego el argentino, que es un delantero pues que es campeón del mundo, que es importante en la selección de Argentina y que tiene solo 24 años, yo creo es que el Atlético de Madrid haya sido capaz de traer a un jugador de ese nivel. Yo desde luego no pensaba que hubiera podido, yo no pensaba que podía traer un jugador de este nivel, porque es un jugador en una edad espectacular, 24 años, con mucho fútbol por delante, que jugaba en seguramente el mejor equipo del mundo o el segundo mejor equipo del mundo, que es el Manchester City, que el Manchester City se lo quería quedar, que había hecho un trabajo espectacular y había sido importante en todas las competiciones para el equipo Citizen, y que él ha querido venir al proyecto del Atlético de Madrid. La ha seducido Simeone y el Atlético de Madrid con lo que tienen por delante, con lo que quieren hacer. Y yo creo que eso es el punto más importante de este fichaje. Luego, evidentemente, como tú dices, es un delantero top, de primer nivel. Veremos a ver cuando llegue, cómo se adapte. Al final el rendimiento es lo que va a marcar. Pero en el Atlético de Madrid lo venden como que va a ser un jugador franquicia para los próximos años. Como en su día lo fue Antoine Griezmann, aunque yo creo que cuando lo ficharon de la Real no pensaban que iba a ser ese jugador. Luego se convirtió de la mano de Simeone en uno de los mejores del mundo. Y en esa evolución y en esa reestructuración de la plantilla y en ese rejuvenecimiento aparece la figura del campeón del mundo, de Julián Álvarez. La pinta es que la va a romper.
y que es un futbolista que le va a quedar perfecto al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Después el futuro, cuando salga la bolita, cuando empiecen a jugar, pues ya veremos. Pero la pinta es espectacular. Y lo que se preguntan ahora mismo los oyentes, especialmente los seguidores del Atlético de Madrid, es, después de Gallagher, después de Sorloth y después de Julián Álvarez, ¿hay algo más, en principio, que vaya a reforzarse el Atlético de Madrid de aquí al 31 de agosto, Tala? Pues yo creo que ya van a dar la caja muy justa. Es verdad que tiene que salir un jugador como Joao Félix y luego hay jugadores que están en la plantilla que van a terminar saliendo, como es el caso de Mourinho. Vamos a ver qué pasa con Javi Galán, vamos a ver qué pasa con Carlos Martín, que ha hecho una gran temporada en segunda división en sucesión, que ha sido renovado al principio del verano por el Atlético de Madrid. Se tiene mucha confianza en este futbolista, pero que viendo la nómina de delanteros que hay ahora mismo en el conjunto rojiblanco, lo más probable es que salga para tener los minutos que tuvo, por ejemplo, el año pasado en el Mirandés. Yo creo que va a depender las llegadas de posibles salidas. Ya dijimos que tiene ofertas de Arabia, alguna de Europa, el caso de Jan Oblak. En principio, el esloveno va a seguir, pero si saliera, evidentemente el Atlético de Madrid iría al mercado a buscar un portero. Ya hemos dicho que el que tienen marcado con fluorescente es Georgi Mamardashvili, el portero del Valencia. Y a partir de ahí, pues si alguien se va, seguramente alguien va a venir. Janko no hubo acuerdo con el Feyenoord en las cantidades de cómo abonarlas. El Feyenoord lo quería con tanto y sonante y el Atlético de Madrid, con todas las operaciones que está haciendo, evidentemente no puede hacer frente a esa operación. Y de ahí que prácticamente esté rota o se haya dado ya por rota. Javi Guerra también al final había que cuadrar la caja después de la llegada de Julián Álvarez y solo se apuesta por un centrocampista que va a ser Conor Gallagher, que ya ha entrenado con el equipo, que ya ha conocido el Metropolitano y que solo esperamos a que se cierre todo el tema Samu Morodion, que evidentemente no ha podido pasar reconocimiento médico ni nada porque estaba con el Chelsea, me refiero, porque estaba jugando los Juegos Olímpicos, y ahora me imagino que se acelerará todo con la llegada del jugador que prácticamente se ha puesto unos días el traje de entrenamiento del Atlético de Madrid, que vino del Granada, que ha estado cedido en Vitoria y que se va a ir dejando casi 45 millones de euros en la caja del Atlético de Madrid para poder afrontar las otras operaciones. Y más o menos eso, a ver qué pasa con Correa, a ver qué pasa con Reinildo, pero yo te digo que si no sale nadie, en principio mucho más no va a venir. Aún así, novedades importantes en el Atlético de Madrid 24-25. Un abrazo, talento. A ti, hasta luego. 12 y 19, Santi Ovalle, Barcelona, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Igual hace un mes el aficionado podía pensar que iba a llegar antes Nico Williams que Dani Olmo, pero a esta hora de este día, 10 de agosto, sigue siendo futbolista del Athletic Club de Bilbao, Nico Williams, pero el que llega es Ovalle Dani Olmo. Ha firmado hoy en las oficinas del club con el presidente Joan Laporta. Firma hasta el año 2030, el Barça no da cifras, pero es las que contábamos días atrás, 55 fijos más hasta 10 en variables y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Es el segundo fichaje de esta temporada del Barça, el primero fue Pau Víctor, fichado del Girona por 3 millones y hoy ha sido una realidad. Como curiosidad, ha coincidido en las oficinas del club con los cantantes de la famosa canción de Nico Williams y Lamine Yamal, esa que bailaron en la Eurocopa, anda, de Eu quiero Chu y Eu quiero Cha, pues estaban los cantantes en las oficinas del club y ha bailado también esa cancioncita antes de firmar Dani Olmo. Som el Barça. ¿Cómo se llama la canción? De competir per tot, tenim equip, tenim jugadors, tenim staff, o sigui que anem a per totes. Un somni fer realitat, molt content de tornar a casa. Dice que es un sueño hecho realidad, que está muy contento de volver a casa. Dani Olmo, la canción que me preguntabas, Eu sí. Quiero Chu, Eu quiero Cha. Eu quiero Chu, Eu quiero Cha. De tu gusto musical, por otra parte. Bueno, que llega Dani Olmo al FC Barcelona y queremos ahondar un poquito más en la historia de este futbolista que se tuvo que ir de España, literalmente, a Centro Europa y a los Balcanes y después a Alemania, pues para hacerse un hombre y para convertirse en el futbolista que es. O sea, es un jugador que al fin y al cabo empezó en la Masía, empezó en el Barça, llegó a la Masía en el año 2007 y abandonó el Barça en el año 2014. Estuvo 7 años en la Masía y su primer entrenador en el Barcelona en la Masía fue Jordi Font. Hola Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Te debería de... Seguro que te alegra el hecho de que un futbolista que pasó por ti y que se tuvo que ir del Barcelona y de España para labrarse un futuro vuelva ahora al Barcelona. Jordi. Lógicamente, muy feliz, muy satisfecho, ¿no?, de su regreso. Y sobre todo de haber cumplido su sueño de niño, que era jugar en el primer equipo del Barcelona.
¿Por qué crees que...? Es que es muy complicado al final, ¿no? Son futbolistas que están a unas edades muy tempranas, pero que no llegara a cuajar o que no llegara a tener un futuro mayor en su momento en la Masía y que tuviese que irse fuera. Bueno, yo creo que son decisiones que se toman en momentos concretos. Coincide con primer equipo, donde hay jugadores varios de mucho talento, sobre todo iba pues muchos años por delante, y yo entiendo que bueno, en que pueda haber un tapón en el equipo y sea muy difícil encontrar un sitio, ¿no? Mira, vamos a llamarte por teléfono mejor, porque creo que estás por vídeo, así que vamos a llamarte por teléfono, que va a sonar bastante mejor. A ver, Ovalle, son 55 millones de euros, ¿no? Las cifras, entiendo. Sí, 55 fijos, y por lo que nos cuentan fuentes de la negociación, entre 7 y 10 de variables. Al final pueden llegar hasta los 10. Es algo más de los 60 millones de la cláusula que caducó el día 20 de julio, pero ya contamos que el Leipzig se comprometió con el jugador por buena voluntad, porque se lo debía del año pasado, a dejarle salir por un precio similar, y a cambio de rebajar un poco el fijo, esos 55 millones, lo que consigue el Leipzig es que, si la cosa va muy bien, pues poder ingresar más de lo que costaba el jugador hasta el 20 de julio, que eran esos 60 millones. A ver, Jordi, creo que ya lo hemos recuperado por teléfono. Jordi, ¿nos escuchas? Sí, sí, os escucho. Muchísimo mejor. Perfecto. ¿Qué viste siendo tan joven cuando llegó Dani Olmo al Barcelona? ¿Qué le viste de especial? Bueno, a Dani lo incorporamos el primer año de Alevín, que en esos momentos era el cambio que había de fútbol 7 a fútbol 11 aquí en Cataluña, y incorporamos un jugador que tiene mucho gol, que es muy potente, que físicamente pues es un jugador que se impone, pero que además tiene unos muy buenos movimientos, tiene una buena capacidad técnica y bueno, muy goleador en ese momento, pues es un 9 puro. Jordi, ¿crees que tiene todos los ingredientes para triunfar en el Barça? Hombre, sí, sí, puede jugar en muchas posiciones, entiende perfectamente el estilo de juego y todos sus conceptos, tiene gol, tiene desequilibrio, tiene una personalidad ya muy, que ha madurado mucho y con una capacidad de afrontar retos pues brutal, y eso pues hace aumentar el nivel de una plantilla que, en el caso de Barcelona, tiene que ser amplia para luchar para todos los títulos. Pedazo de jugador que juega y hace jugar, como hemos visto recientemente en la Eurocopa. Yo creo que el gran público en España no le ha visto tanto, porque entre que estuvo en Croacia, después en Alemania, le ha descubierto mucha gente con la selección española, yo creo, de la Eurocopa, y ahora lo veremos más con el Barça. Gran noticia para el Barça y gran noticia para la Liga Española. Un abrazo, Jordi. Gracias. Venga, muchas gracias. Buenas noches. Otro para ti, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana. Enseguida volvemos con más cosas de los Juegos Olímpicos. Hemos hecho un punto y aparte, ¿no? Pero todavía quedan más cosas, justo ahora después de la pausa que vamos a hacer enseguida. Pero antes, 12 y 25, Héctor González, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Hablemos un poquito del Real Madrid, porque hoy se ha producido el primer entrenamiento de todos juntos. Sí, señor. Era el primer entrenamiento después de la gira por Estados Unidos. Había muchos jugadores que, por culpa de llegar a las semifinales o la final de la Eurocopa, en el caso de Carvajal y de Bellingham, también Fede Valverde de la Copa América, no se habían incorporado a la gira. Lo han hecho hoy con el resto de sus compañeros. También el caso de Kylian Mbappé. Un entrenamiento en el que, por primera vez todos juntos, a las órdenes de Carlo Ancelotti para preparar el partido del 14 de agosto contra el Atalanta, se ha producido la triste noticia de la lesión de John Martínez, uno de los jóvenes canteranos que más habían destacado en esta gira por Estados Unidos, aprovechando también pues eso, que había más oportunidades para jugadores del filial o de la línea B de Carlo Ancelotti. Se ha roto la rodilla, cumple 17 años en 10 días y es una pena, está muy dolido el vestuario, como no puede ser de otra manera, porque también había sido una de las sensaciones de esta pretemporada. Y a todo esto, porque es que esto no para, dentro de 5 días tenemos la Supercopa de Europa. Y claro, la gente quiere saber si va a jugar Mbappé o si va a estar en la lista de convocados.
Pues en la lista de convocados va a estar, seguro. Va a viajar a Varsovia porque está bien, aunque lleve 5 o 6 días entrenando como el resto de jugadores que te comentaba, van a viajar todos a Varsovia para jugar esa final del día 14. Pero Ancelotti viene diciendo, y lo ha hecho en más ocasiones, que la Supercopa de Europa la juegan los jugadores que fueron titulares en la final de la Champions, en este caso en la final de Wembley contra el Borussia Dortmund. Tú ves el 11 y faltan dos piezas, Nacho, que ya no está en el Real Madrid. La opción va a ser la de Militao con Rüdiger en el centro de la zaga. El brasileño no juega aquel partido. Y la otra es el de Toni Kroos, que como sabemos ya ha dejado el fútbol. Aquel partido se lo perdió Tchouaméni, así que todo apunta a un Tchouaméni, Camavinga, Valverde y arriba Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Para algunos jugadores, hoy ha acabado la temporada 23-24 siendo oro olímpico en París. Y para otros, de manera oficial, dentro de 5 días ya va a empezar la temporada 24-25 en el caso de los futbolistas del Real Madrid. Este es el calendario que tenemos, amigos, en el fútbol. Un abrazo, Héctor. Un abrazo, hasta mañana. Pausa y más juegos. Fermín Suárez, hola. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hablemos un poquito de fútbol femenino porque todos aquellos que estén escuchando en este larguero de... Este larguero de verano, en este larguero además con aroma a oro, al oro de Jordan Díaz, al oro del equipo masculino de fútbol en el Parque de los Príncipes de París, debe de saber que hasta las 7 de la tarde, hasta las 7, 7 y media de la tarde del día, estaba siendo bastante complicado. No hemos conseguido la medalla deseada en piragüismo, tampoco fue posible con Alberto Ginés en escalada. Balonmano después hemos perdido, que por cierto enseguida estaremos con un hispano. Y después está lo del equipo de Montse Tomé. La verdad es que yo llevo tiempo diciéndote o tirándotela aquí en el larguero, en el último tramo de carrusel, que no estaban tan finas, muchas de ellas, como estaban hace un año en el Mundial de Nueva Zelanda y de Australia. El partido contra Brasil fue muy malo, hoy yo creo que ha sido bastante mejor, pero es que un error de Catacol y después un penalti fallado por Alexa Putellas nos deja sin la medalla. Fermín. Pues sí, es una lástima, porque es cierto que en el torneo no hemos visto una buena versión de España, pero siempre te aferras a las individualidades, ¿no? A la forma que tienen de dominar, al talento que tienen, pues cuando no es un día es Mariona, el otro es Alexia, el otro es Aitana, es decir, que el equipo iba sacándolo todo hacia adelante hasta que ha habido un momento en el que la vitalidad, la exuberancia, los buenos planteamientos de los rivales, pues han empezado a hacer florecer todas las dudas y todo el momento de forma que dista mucho del que vimos en el Mundial. Sin ir más lejos, pues 5 de las más dominadoras de esta selección española, que son Salma, Aitana, Mariona, Alexia e Irene, no sabría decirte, bueno, Alexia seguramente es la que más se ha acercado a su nivel, ¿no? Pero el resto no. Claro, el es resto que yo no. Creo, claro, yo creo que Alexia ha jugado más y ha estado mejor en 2024 que en el Mundial del año pasado, pero por ejemplo, Salma no era la del año pasado. Yo recuerdo aquel partido cuartos de final contra Holanda, que fue una barbaridad, la superioridad física que tenía, desbordaba a sus rivales. Yo creo que Aitana Bonmatí estuvo también mejor el año pasado, que son momentos y que puede pasar, pero que hay que contar a la gente la verdad, que hemos rozado la medalla con un equipo que, siendo bastante parecido al del año pasado, seguía Alexia, Aitana, Salma Parayuelo, Mariona Caldentey, pero que no ha jugado también como el año pasado, o al menos no ha llegado también, Fermín. Se han juntado muchas cosas, Álvaro. El momento de forma es muy importante, es decir, España me parece la mejor selección, pero no es la que más en forma ha llegado al torneo, y lo hemos visto con Brasil, lo hemos visto con Estados Unidos, equipos que han llegado, incluso Alemania, que han llegado con un puntito más a esta cita. Esto es un factor, porque si no hay esa vitalidad, exuberancia, pues bueno, no hay rupturas, no hay tanta amenaza, no hay tanta erosión para los rivales, por lo tanto ese estado de forma impacta de lleno. Luego, al equipo a nivel defensivo no lo he visto tan bien como otras citas, y es algo que me ha sorprendido. Un equipo que ha estado muy largo, que ha estado poco compacto, que ha estado poco agresivo, que encima ha cometido errores individuales de bastante bulto. Y luego le sumaría otro factor, que es el hecho de que desde el banquillo tampoco no ha habido una aportación táctica que pudiera mitigar todas estas carencias que estamos contando, ¿no? En intervención de partidos, en cambios, en probar cosas, en introducir a jugadoras que te dieran ese equilibrio necesario, España tampoco ha estado bien. Se le ha juntado todo y creo que eso explica el cuarto puesto o quedarse lejos del bronce. Qué elegante eres en tu análisis. Quien haya escuchado los últimos 30 segundos, yo creo que se puede hacer una idea perfectamente. Son opiniones, evidente, pero Fermín consume mucho fútbol femenino. Y cuando dice las cosas, las dice por algo. Un abrazo, Fermín. Un abrazo, Álvaro. Hasta ahora. 12:35, balonmano.
La cadena SER cumple 100 años de periodismo, de compromiso, de humor, de música, de historia y, sobre todo, de historias. Las de todos los que habéis hecho posible que, tras un siglo, siga siendo el medio de comunicación en el que más gente confía. Desde Agbar, queremos felicitar a la cadena SER por sus 100 años de historia. Qué lástima lo del balonmano masculino, porque hemos tenido en la mano meternos en la final, que hubiese sido el domingo a la 1:30, pero al final, Diego González, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Hemos caído frente a Alemania, 25-24, y nos vamos a jugar el bronce el domingo a las 9 de la mañana. Es una auténtica lástima lo que ha pasado hoy en el estadio, en Lille, porque España lo ha hecho todo prácticamente para ganar, salvo quizás pues unos malos momentos en la primera mitad, en las que se han ido 4 arriba. Pero bueno, después los alemanes no han podido con una gran defensa de España, no han podido con un gran ataque de España. ¿Cuál es el problema? Que se han creado las ocasiones, que se han creado los lanzamientos, pero que luego le hemos pegado mucho a golf. Bueno, le hemos pegado y ha parado mucho golf. Es que se ha ido el portero alemán con 24 paradas, con un 48% de efectividad, que esto es una barbaridad, teniendo en cuenta la cantidad de lanzamientos que ha recibido. Todo eso porque se ha hecho un muy buen trabajo, y todo ese trabajo no ha tenido al final el premio que quería España, que era romper un maleficio que viene durando de toda la historia olímpica de la selección española, que es la de no jugar una final. También te digo una cosa, de la misma manera que nunca hemos jugado una final, que siempre hemos perdido las semifinales, nunca hemos perdido el bronce, así que vamos a agarrarnos también a esa estadística. Pero ha sido una auténtica lástima lo que ha pasado hoy, porque hemos tenido un momento clave en la segunda mitad, cuando España se ha puesto uno arriba, dos balones que hemos tenido para aumentar esa renta a dos, que yo creo que hubiesen matado ya a Alemania. Bueno, pues no ha habido fortuna, vueltas a aparecer el portero, hemos vuelto a fallar en 6 metros, y eso pues al final ha llevado a ese desenlace fatídico, cardíaco del final, con ese último balón a falta de 15 minutos para España, que bueno, pues Agustín Casado no ha tenido fortuna en el lanzamiento y lo ha bloqueado la defensa, y no ha podido ser en este caso. Le agradecemos este ratito a Alex Dusevoyev en un día duro, porque evidentemente todos querían jugar la final del domingo. Hola, Alex, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha hecho la crónica del partido, digo, pero yo quiero que tú me digas cómo está el vestuario, cómo estáis. Si habitualmente las derrotas significan que abandonáis un campeonato, pero es que lo que tenéis el domingo es pelear por otra medalla olímpica. Sí, no, va a ser complicado, pues, es un momento complicado, obviamente, porque tal y como dice, yo creo que el partido lo hemos tenido ahí. Creo que hoy, de verdad, que ha sido más que lo hemos perdido nosotros, por esos fallos en los lanzamientos, por esas ocasiones que hemos conseguido generar, pero que no hemos conseguido marcar al final, y bueno, eso ha hecho la diferencia. Entonces, bueno, el grupo, la verdad que bastante tocado de esa derrota, pero bueno, sabemos que hay que tratar de reponerse lo antes posible e intentar prepararnos para conseguir al menos esa medalla de bronce. Y ahora el trabajo de levantar al grupo, ¿eso lo hacen los capitanes, lo hace el cuerpo técnico, lo hacéis entre todos? Bueno, yo creo que es un poco labor de equipo. Obviamente los más veteranos enseguida intentamos que se cambie el chip lo antes posible, porque yo creo que muchas veces este partido es del que antes se repone, antes va a estar ahí para conseguir sacarlo adelante, y yo creo que ahí va a estar la diferencia. El que al final más quiera en estos momentos va a ser importante, y deje de pensar antes en lo que ya sucedió en su semifinal. Entonces vamos a ver también, obviamente, desde el cuerpo técnico saben de la importancia de eso, de estar mentalizados para el último partido, el último esfuerzo, y vamos a ir con todo para hacerlo lo mejor posible. Entiéndeme, ahora pensar en el bronce sabe a poco. Sí, a ver, justo en estos momentos sí. Es duro, es complicado, porque eso, vas pensando que podías haber hecho
podías haber cambiado uno o dos detalles del partido y habértelo llevado tú, podías haberlo ganado perfectamente, y al final yo creo que ese es el problema, que es lo que más cuesta digerir, que muchas veces prefieres haber hecho un mal partido, haber perdido de 10 goles y no darle más vueltas, que el hecho de haberlo tenido tan cerca como lo hemos tenido y que se haya escapado. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que intentar dejarlo atrás lo antes posible, intentar pensar que al final esta medalla, si lo conseguimos, es una cosa a valorar con el tiempo y que puede ser determinante, pero para eso hay que reponerse lo antes posible y centrarnos en lo que nos toca. Diego, tienes ahí a Alex, por si le quieres preguntar algo. Sí, le quiero preguntar, si ha visto el empate ahí en la última jugada cuando hemos sacado los dos pivotes y quizás nos hemos precipitado en el lanzamiento, lo sabía el propio Casado, que ha llorado amargamente después de ese partido. Pero claro, ya sé que esto es mirar para atrás, pero qué lástima, ¿no? Porque en esos últimos 15 segundos yo estaba convencido de que España era capaz de sacar algo, ¿no? Qué rabia da, ¿no? Que esto ocurra en el último segundo. Sí, la verdad que obviamente no lo hemos gestionado todo lo bien que nos gustaría. Nos habría gustado conseguir al menos ese golpe a forzar la prórroga, pero sí que es verdad que justo había gastado Jordi el tiempo muerto anterior y no hemos podido ponernos de acuerdo para preparar la acción, y al final hay muchos nervios, mucha tensión, y igual no ha sido de la mejor manera, pero bueno, yo creo que no se puede reprochar el hecho de que no, por supuesto, de intentarlo, de darlo todo, de que al final yo creo que si hubiésemos metido también las acciones anteriores no habríamos tenido que llegar a ese último ataque con esa necesidad de gol, pero bueno, obviamente al final cada balón cuenta y lo que dices, hemos tenido aún así la oportunidad también para empatarlo, no se ha dado así y bueno. No hay más que pensar, hay que intentar pasar página lo antes posible para intentar al menos conseguir ese bronce y que seguramente si se consigue se podrá valorar con el tiempo. Claro que sí. Oye, de cara a lo del domingo, el partido es a las 9 de la mañana. ¿Has jugado algún partido alguna vez a las 9 de la mañana? Pues sí, precisamente el primero del grupo que tuvimos. Bueno, hasta estos Juegos Olímpicos, quiero decir. Hasta estos Juegos. Eso es. No, hasta estos Juegos, la verdad que no había tenido la ocasión y bueno, la verdad que lo prefiero, pero bueno, de momento se han dado bien porque en estos Juegos nos ha tocado tanto el primer partido como el día de los cuartos de Egipto, creo que fue a las 9:30. Sí. Fueron dos buenos partidos que al final lo importante es que se consiguieron sacar adelante. Así que bueno, en ese sentido no, ojalá y se repita otra vez y entonces no nos quejaremos. ¿A qué hora te vas a tener que levantar entonces el domingo? Bueno, pues a las 6 de la mañana seguramente, incluso un poquito antes, dependiendo del horario. Así que bueno, va a tocar madrugar un poco, es lo que hay. Pero bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo, estar lo más activos posibles desde el inicio, irnos a dormir bien prontito mañana y ya levantarnos únicamente pensando en el partido. Alex, si me permites y si quieres, te llamo a las 6:45, una cosa así, porque Gallego y yo iremos también a esa hora. O sea que... Si quieres, me pongo una alarma doble. Digo, para que no te quedes dormido. Para que no te quedes dormido. Está bien, está bien. Oye, el partido frente a la selección de Eslovenia. Ha ganado Dinamarca en un encuentro que al final hace apenas unos instantes. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves ese duelo? Bastante parejo, España-Eslovenia. Bueno, sí, yo creo que ya nos tocó contra ellos en el grupo, el primer partido de estos juegos, así que es un rival al que hemos jugado bastante últimamente, sabemos de la dificultad que tiene, ellos van a salir seguramente muy motivados, para ellos es una oportunidad histórica también y obviamente vamos a tener que hacer un gran partido si queremos sacarlo adelante. Crack, nada, a descansar, a reponerse y a por el bronce el domingo. Un abrazo. Vale, muchas gracias, un abrazo. Otro para ti, Diego, que vas con Gallego también allí el domingo, sí, ¿no? Sí. La parejita. Allá,
Allá que me le llevo a Gallego, sí, sí, vamos tempranito para allá, y dispuestos también, ¿no?, a contar buenas noticias, que yo creo que este grupo se lo merece. El balonmano español estaría feliz con esta medalla de bronce, lo hubiésemos firmado, ya te digo yo, antes de llegar a estos Juegos Olímpicos. Una vez que estás aquí y pasa lo de hoy, el camino contra Egipto, luego una Alemania a la que tienes prácticamente en la mano y que se escapa por detalles, pues es una pena, pero que te digo yo que esto va a saber bien si el próximo domingo conseguimos contar Gallego yo una medalla de bronce para todo el balonmano de nuevo, porque repetiría podium con respecto a ir, tendría también metal con respecto a Tokio. Sara, si no me cabe ninguna duda, un abrazo, Diego. Otro, hasta luego, Álvaro. Y quedan todavía más cosas, la una menos cuarto, porque mañana tenemos varias opciones de medalla. Recordemos que tenemos 15 medallas más, dos de ellas aseguradas. Mañana tenemos varios carruseles, estaremos pendiente del atletismo con Natawi, estaremos pendiente por la mañana del piragüismo con Fullana y Batalla desde el campo de desde el Estadio Náutico de Bersurmarne, a ver cómo lo hacen especialmente María Corbera y Antía Jácome. Y después, bueno, lo del balonmano que hemos contado que va a ser el próximo domingo. Y después está lo del waterpolo femenino, porque es cierto que llevan tiempo rozando la medalla de oro ya en los últimos Juegos Olímpicos, dos veces medalla de plata en 2012 y también en el año 2021 en Tokio. Y Elena, tenemos una gran oportunidad mañana de conseguir ese oro. Sí, porque juegan su tercera final olímpica, la generación dorada del waterpolo irrumpió con fuerza en Londres. Álvaro, nos hicieron ilusionar de nuevo con el waterpolo, se estrenaban entonces en unos juegos y se llevaron la plata, la primera. Ya saben lo que es ganar un oro en unos mundiales, también tienen tres platas y un bronce en mundiales, han sido campeonas de Europa tres veces, subcampeonas en dos ocasiones y tienen también un bronce europeo, un equipo que ya tiene dos medallas de plata en unos juegos y, como ves, les falta una. Mañana tienen una cita con la historia porque tan solo un equipo femenino español, que fue el de hockey en Barcelona 92, ha sido capaz de ganar el oro. Solo un equipo, y fue aquel con Chus Rosa y compañía hace ya 32 años en Barcelona 92. Hemos llegado hasta final después de una eliminatoria de semifinales que realmente fue de infarto contra Países Bajos, ese gol de Maika García en el último minuto que empató el partido y que después se decidió por penaltis, y como bien decía Elena, después de haber sido subcampeones olímpicas en dos ocasiones, en Londres 2012 y en Tokio 2021. Además, la final no será contra Estados Unidos, va a ser contra Australia, que le ganó en penaltis. Queríamos hacer una previa con una persona con conocimientos suficientes para explicarnos lo que puede significar esto para esta generación. Y hemos decidido contactar con Xesco Espar, que es experto en alto rendimiento, exjugador y entrenador de balonmano, que de hecho conquistó la Champions con el Barcelona, y que es padre de Annie Espar, jugadora de la selección, y que además creo que acaba de llegar a París. Hola, Xesco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Bien? Bien, sí, con avión, rapidito y nada, ya estoy en el hotel preparando, ya descansando para mañana. ¿Has podido ver a Annie todavía o no? No, todavía no, he hablado con ella un momentito, pero no, cuando están concentradas es imposible verlas como debe ser, así que simplemente nos hablamos por WhatsApp, deseando lo mejor y la veré mañana. ¿Y qué inputs notas al hablar con ella por WhatsApp en estos días? Después de haber tenido una gran trayectoria durante todo el torneo, y es cierto que contra Países Bajos, contra Holanda, se sufrió hasta el final. Xesco. Sí, yo le veo a ella, y yo creo que un poco el pulso del equipo es muchísima concentración y muchísimo estar por lo que hay que estar. Tranquilidad y mucha concentración. Creo que han hecho una buena preparación del torneo, están enfocadas, venían a conseguir lo más alto que pudiesen y ahí están, como las australianas, de hecho. ¿Cuál crees que ha sido la principal aptitud de nuestras chicas durante todo este recorrido? En estos últimos años llevan mucho tiempo persiguiendo el oro y mañana tienen una gran oportunidad para conseguirlo, Xesco. Mira, yo muchas veces que he hablado con mis hijas y con Ani sobre la presión que se siente de estar en los Juegos Olímpicos, ella me cambia siempre la palabra de presión por ilusión. Y eso creo que es la clave. Un equipo, mientras tiene ilusión, es capaz de cualquier cosa. Cuando siente la presión, la cosa se complica, ¿no? Y yo creo que, por lo que he visto en los partidos y por un poco cómo lo he sentido, creo que es un equipo con hambre y con ilusión, porque les falta esa medalla y la quieren. Eso de dejar la presión un poquito a un lado y de poner en primer plano la ilusión, ¿es una cosa más del grupo de jugadoras, de cómo estén hechas, o es una cosa más del cuerpo técnico que infunda en ellas esa sensación de dejar la presión a un lado? Bueno, yo creo que Miki ha dado muestras sobradas, y Jordi, su ayudante, de saber dirigir un grupo, de saber quitarles la presión,
de saber ponerlas tranquilas, y creo que ahí es un poco el esfuerzo de todos, ¿no? Porque tanto un grupo de chicas están ahí presentes remando desde Londres, como decía, de donde sacaron la medalla de plata, y Miki ha estado apoyándolas imperterritamente, constantemente, durante todos estos años, con unos grandes resultados. Creo que es una cuestión de equilibrio entre los dos. De primeras es mejor que en la final esté Australia y no Estados Unidos, viendo los recuerdos que hemos tenido contra ellas en pasados Juegos Olímpicos, o en una final no importa eso. Hombre, no se puede contestar esa pregunta, porque no, claro, porque a ver, es peor estar contra la que ha ganado. Es decir, está claro que Estados Unidos tradicionalmente tiene el mejor equipo, que siempre son las favoritas, que siempre lo demuestran, pero es que Australia ha demostrado este torneo ganar por penaltis a Países Bajos. Creo que también le ganó, luego ganó a Hungría, ha ganado en penaltis. O sea, es un equipo que sabe competir, Australia. Ha sido quizá una sorpresa, pero ha demostrado que sabe competir, ¿no? Así que no voy a decir si es mejor o peor. Cuando acabe el partido ya hablaremos de eso. Pero ahora hay que salir contra Australia igual o más concentradas que estuviesen contra Estados Unidos. Sigue por ahí el profe López, al que antes saludábamos con la actuación de Jordan Díaz. Y es que además el profe José Luis López y Chesco se conocen bastante bien. Profe, ¿tienes alguna o algo que comentar con Chesco? Profe. Pues nos conocemos muy bien porque somos compañeros en el INET Barcelona y realmente es siempre un placer escuchar a Xesco Espar. Mira, Xesco, tú tienes un bestseller maravilloso, Jugar con el Corazón, que ahora acabas de sacar una nueva edición. La pregunta sería esta: ¿hasta qué punto será fundamental jugar con el corazón mañana? Pues mira, es realidad que nos conocemos, tenemos el despacho a 10 pasos, creo, el uno del otro, nos vemos casi, ¿sí?, cada día, así que es un placer. ¿Quién tiene el despacho más grande? Muy importante, ¿quién tiene el despacho más grande? Iguales, de momento iguales, pronto de momento el suyo, muy pronto el suyo será más grande. Lo sabemos, lo sabemos. Y quiere porque se lo merece. Pues mira, yo creo que para mañana mi comentario es: hay que jugar 100% con el corazón y 100% con la cabeza. No hay que dejar resquicio a si esto es más cabeza o más corazón. La táctica será fundamental, porque para ganar hay que jugar bien, y el corazón en el sentido de que el partido no se acaba hasta que te has duchado. O sea, el partido dura y dura y dura, y no importa cuál sea el resultado, si vas por delante no ha acabado y si vas por detrás no ha acabado. Y en ese sentido yo creo que jugar con el corazón es imprescindible y jugar con la cabeza también. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Chesco, pero sucede una cosa 17 días cada 4 años, que es que se pone en primer plano en los medios de comunicación, televisiones, radios, prensa escrita, deportes que el resto de los 4 años pasan a un segundo, tercer o cuarto plano, porque incluso hoy hemos vivido las finales de fútbol masculino, el bronce femenino, y aún así hay otros acontecimientos, hay otros deportes que se ponen más en primer plano. Tú que controlas evidentemente de waterpolo, tus hijas Clara, Ani, tú que has sido jugador de balonmano, entrenador de balonmano, en el caso concreto del waterpolo, del balonmano, sobre todo la fuerza física, la fortaleza mental que hay que tener para seguir adelante, teniendo en cuenta que solo es cada 4 años cuando en muchas ocasiones la gente se va a acordar de ti. Quiero decir, es injusto, pero es que aunque se consiga el oro, ojalá que las cosas cambien, pero si mañana se consigue el oro, que ojalá que sea así, pero hay mucha gente que no se va a acordar de las chicas del waterpolo hasta Los Ángeles. También cómo se gestiona todo eso. Es cierto, porque en los Juegos Olímpicos, que es el campeonato del mundo, como si dijésemos de lo que es el fútbol, es el campeonato del mundo de la mayoría de los deportes. Es decir, es el evento más importante, más que los campeonatos del mundo. Porque fíjate una cosa, tú lo acabas de decir. En los Juegos Olímpicos no hay mañana. O sea, cuando se acaban los Juegos Olímpicos, para un deportista es mañana, es dentro de 4 años, si tu país se clasifica y el entrenador te lleva. Es decir, esa presión, esa ilusión es lo que hace que realmente los equipos tengan esa resiliencia de luchar por ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero yo creo que independientemente de lo que se haga mañana, tanto como en fútbol, como en waterpolo, como las chicas de gimnasia rítmica, por ejemplo, que están siempre ahí luchando, ¿no? Creo que estos deportistas han demostrado sobradamente que son un ejemplo para salir en los medios de comunicación. Creo que habría falta un pelín de sobreexposición de esos deportes durante el año, no sé.
a lo mejor hacer un programa especial solamente de esos deportes, ¿no? Para Totalmente. Que la gente realmente se inspire, ¿no? Porque si seguimos con los deportes, con los programas tradicionales, yo entiendo que el fútbol es lo que todo el mundo pide, pero a veces la gente pide lo que se le pone delante también, ¿no? Y creo que hay suficientes historias bonitas de superación, de lucha, de amistad, que contar en eso, ¿no? Tenéis mucho mérito y mañana ojalá que disfrutes del oro de tu hija, y si es la plata, pues estaremos igualmente orgullosos. Xesco, un abrazo Perfecto. Grande. Igualmente, un abrazo. Adiós, profe. Adiós, Elena. Hasta luego. Seguimos. Lo mejor del día. Con Ángel García. A ver, Ángel, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues te traigo a Rachel Gunn, que hoy ha debutado en Break. Ya sabéis que es una prueba que debuta en París 2024. Pues bueno, es una de las mejores en su categoría en Australia, pero hoy déjame decirte que no lo ha hecho especialmente bien y se ha vuelto viral en redes sociales. Ya lo pueden ver los oyentes en @ellarguero. Es una prueba que consiste en un estilo libre y es verdad que ella trata de hacer varios movimientos, varias figuras que, según ha comentado después, ya las tenía preparada, pero no le salen nada bien. La verdad es que en tres o cuatro figuras que intenta de manera consecutiva se equivoca, la lía y ha perdido contra la estadounidense. De hecho, ha quedado eliminada en la primera ronda y después se justificaba diciendo que lo ha intentado, pero que su especialidad, que no es el estilo libre, no se le ha dado nada bien, y ya lo pueden ver en @ellarguero. Yo creo que es algo que mucha gente ha consumido a través de redes, pero que al no haber tenido ningún español, es de los pocos deportes, de las pocas sí. disciplinas que no hemos tenido representación española, pues igual no se ha comentado tanto, pero ya hablaremos mañana y pasado, haremos un resumen de estos Juegos Olímpicos, no solo en cuanto a medallas, sino en cuanto también a estos nuevos deportes, lo que se está viendo, la nueva generación, el skate, el 3x3, el breaking, bueno, aquí para gusto los colores. De momento el breaking está confirmado. Me gusta bastante más el 3x3 que el breaking. A mí personalmente me gusta bastante más el 3x3, el básquet 3x3, que el breaking en unos Juegos Olímpicos, básicamente porque uno lo considera un deporte y el otro no. Gracias, Ángel. Adiós. A ver, Luis Quintana, ¿cómo aparece mañana la portada del prestigiosísimo diario AS? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Pues mira, con el titular Oro Puro, la selección masculina de fútbol y Jordan Díaz convierten en histórico lo que iba para Viernes Negro. Épico triunfo del equipo de Santidenia con dos goles de Camello en la prórroga y España recupera la corona 32 años después del éxito de Barcelona. Pues hasta aquí el antepenúltimo programa que vamos a hacer desde el Centro Internacional de Prensa. Ya hemos igualado las 17 medallas de Río y las 17 medallas de Tokio, así que vamos a por más. Opciones mañana, más allá de las ya aseguradas, a Taui en atletismo y las del piragüismo. Ojalá que haya suerte y nos acerquemos a los 20. No es lo que uno hubiese deseado o pensado hace unas semanas, cuando incluso alguno pensaba en las 30 o en las 25, pero al menos nos vamos a quedar con el buen sabor de boca de una tarde-noche increíble, tanto en el Estadio Olímpico de Saint-Denis como en el Parque de los Príncipes de París. Gracias por estar ahí. Nos quedan 2 días. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.